Interceptado un pesquero con 560 kilos de cocaína al norte de las Islas Canarias. La Guardia Civil, en una operación internacional con la Policía Nacional y la Agencia Tributaria, ha localizado el pesquero a unas 230 millas del archipiélago. Los 7 tripulantes han sido detenidos. 560 kilos de cocaína han sido interceptados a 230 millas náuticas del archipiélago por efectivos de la Guardia Civil, Policía Nacional y la Vigilancia Aduanera. En la operación han sido detenidos 7 tripulantes, 6 brasileños y un ciudadano de ascendencia francesa. Según las autoridades, esta operación es una de las más comunes en la denominada Ruta del Atlántico de la Cocaína. Interceptado un pesquero con 560 kilos de cocaína al norte de las Islas Canarias. El buque de operaciones especiales Fulmar, de vigilancia aduanera de la Agencia Tributaria, abordó el pesquero cargado con la cocaína, valorada en unos 30 millones de euros. Detenidos sus 7 tripulantes, 6 brasileños y un ciudadano francés. Efectivos de la Guardia Civil, en una operación conjunta con la Policía Nacional y Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria, han interceptado a unas 230 millas náuticas al norte de las Islas Canarias un pesquero de 19 metros de eslora, de nombre Mestre Doca 1, con bandera de Brasil, que transportaba 560 kilos de cocaína. La embarcación sospechosa, al detectar la presencia de los agentes de Vigilancia Aduanera, realizó maniobras evasivas y emprendió la huida, lo que incrementó las sospechas de que estuviese realizando alguna actividad ilegal. En el momento del abordaje, se pudo observar que el pesquero transportaba una importante cantidad de fardos de los habitualmente utilizados para el tráfico de cocaína, por lo que en ese momento se procedió a la detención de los 7 tripulantes de la embarcación, 6 brasileños y un francés, así como a la aprehensión del buque, que ha sido trasladado al puerto de Santa Cruz de Tenerife. Abordaje en pleno temporal. Las condiciones de navegación y de asalto resultaron muy complicadas debido a la mala situación de la mar, al realizarse las actuaciones en mitad de un temporal. A pesar de ello, la rápida actuación del buque de operaciones especiales Fulmar y de sus tripulantes
que impidió que se produjese el transbordo de los estupefacientes a otras embarcaciones, lo que hubiera dificultado la detección de la liga. Esta operación es una más de las efectuadas en la lucha contra el tráfico de drogas en la denominada Ruta Atlántica de la Cocaína, conocida por ser utilizada por pesqueros que, procedentes de Sudamérica, transbordan las sustancias estupefacientes en mitad del Atlántico para su posterior introducción en el continente europeo.